En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el jugador de Zacatepec siglo XXI, Rodolfo Espinosa. Habla sobre el empate obtenido ante Atlético San Luis en la jornada 10 del Ascenso MX. Fito, afortunadamente rescatan un empate, ¿no? Sí, bueno, se suma, es un punto, pero no sabe tan bien porque creo que hemos empatado demasiados partidos de local, hemos dejado ir muchos puntos. Pero bueno, estamos ahí a 2 puntos de zona de calificación, quedan 5 partidos, vamos a luchar hasta el final y ojalá podamos sumar de a 3 el siguiente partido. ¿Cómo te sientes hoy al colaborar con el gol del empate? Pues es un sentimiento raro, ¿no? Porque sí hago gol, pero te digo, no ganamos. Entonces, antes del partido lo habíamos hablado, ganamos este partido y nos metemos en zona de calificación. Y de repente ellos se encuentran con el gol. Yo esperaba que dejaran un poco más jugar, que fuera un partido más abierto. Y la verdad que no dejaron, o sea, se metieron atrás, pero es parte del juego, ¿no? O sea, ellos también quieren calificar, hacen un gol y lo quieren defender a muerte. Entonces, creo hoy que tenemos que mejorar mucho, mucho si queremos calificar. Todavía nada está perdido, pero sí creo que si queremos calificar hay que ganar más partidos en casa. Sobre el arbitraje, ¿qué opinas? Pues lo comentaba ahorita, o sea, de repente nosotros mismos como jugadores le complicamos más al árbitro el partido, porque por ejemplo San Luis va ganando y desde el primer tiempo empezó a hacer tiempo, a tardarse mucho en cada jugada, en despejar el arquero. Y después se quejan porque les marcan una falta o nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que si nosotros nos dedicáramos más a jugar sería más fácil para el árbitro. Por último, si le puedes mandar un saludo a los seguidores de Portal Deportivo. Sí, como no, un saludo a todos los seguidores de Portal Deportivo y su amigo Rolfo Espinosa. Siguiendo a Zacatepec, siglo XXI, desde el estadio Agustín Coruco Díaz, reportó para Portal Deportivo Enrique Vázquez, Malpica.